Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas de la décima compañía de ingenieros, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la compañía A del Regimiento 7 en el Cerro Wireless o Wireless Ridge en Malvinas durante la guerra de 1982. Compatriotas, digamos algo que todos y todas conocemos, pero que nos cuesta aceptar en cada momento. La vida es lucha. Lo que somos y lo que tenemos lo conseguimos de ese modo. Así que si tocan épocas difíciles, como la presente, quedan dos caminos o dos actitudes para adoptar. La primera es unirnos entre quienes amamos a nuestra Argentina y la creemos una tierra de promisión que debe ofrecer, ante todo, una vida digna a sus hijos e hijas que formamos nuestro pueblo argentino. Y la otra es luchar juntos contra los que desde el inicio de nuestra historia han deseado que seamos una colonia feliz para unos pocos que explotan a nuestra gente argentina para potenciar a gobiernos extranjeros o poderes internacionales y a su propia opulencia. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Como ven, hablar sobre la guerra por Malvinas de 1982 o solo del Atlántico Sur es una forma errónea de enfocar el tema de Malvinas, por lo menos en cuanto a su solución. En 1806 y 1807, la corona británica, aquella que popularmente conocemos como los ingleses, mediante sendas invasiones quiso dominar nuestra región. El 3 de enero de 1833, la corbeta Clio, al mando del capitán John Onslow, invadió nuestro territorio y se apropió ilegalmente de nuestras Islas Malvinas, que continúan usurpando los británicos. Luego intentaron dominar nuestra región nuevamente, disponiendo de nuestros ríos, y de ese modo oprimirnos entre 1845 y 1850, lo que dio lugar a la llamada Guerra del Litoral o del Paraná. Por último, recuperado nuestro archipiélago malvinense, volvieron a usurparlo en 1982, y esto lo digo como causa soberana y separado, sin lugar a dudas, del oportunismo criminal de aquella dictadura cívico-militar que tuvo resultados funestos en la guerra. Hoy tenemos a los anglosajones, norteamericanos y británicos en distintos espacios de nuestro territorio. En el norte, detrás de nuestros yacimientos de litio, en el Paraná, donde está el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, nuevamente para controlar el comercio internacional de cinco naciones sudamericanas que sale por esos ríos: Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil. En la Patagonia, con los 12.000 hectáreas que ilegalmente detenta Joe Lewis en el Lago Escondido, cerrándonos a los argentinos el acceso directo a un espejo de agua que nos pertenece a todos, y además en su pista de aviación de 1.800 metros cerca de la costa, en Río Negro. Los tenemos queriendo formar parte de una base naval en Tierra del Fuego, y desde ya también existe la amenaza más directa en la poderosa base de Monte Agradable, en nuestras usurpadas Islas Malvinas, con el fin de dominar el Atlántico Sur y sus riquezas, es decir, alimento y energía, hacer lo propio con nuestro sector antártico, que ellos llaman la tierra de la reina Elizabeth II, la vieja que pasó a mejor vida hace poco, o a peor vida, que además de alimentos y energía en esa zona del sector antártico, es un gran reservorio de agua dulce. También quieren dominar las rutas marítimas que pasan por el estrecho bioceánico, que ellos llaman de Drake, que fue un pirata británico, y nosotros, de inglés, llamamos de Luis Piedrabuena, que fue un explorador argentino de las zonas australes. Y lo más importante, dicha base forma parte de todo un dispositivo de seguridad del poder anglosajón en torno a México, Centroamérica y Sudamérica, desde el Atlántico Sur, donde el Atlántico Sur está a cargo de los británicos. Este es el modo correcto de entender la cuestión Malvinas, una parte de toda una lucha de nuestro pueblo por ser una nación independiente de toda dominación extranjera, y en el mismo sentido, una nación socialmente justa, económicamente independiente o libre y políticamente soberana. La lucha por Malvinas se da en todo nuestro territorio y mares nacionales y en la conciencia de nuestro pueblo argentino. Si tomamos conciencia de la situación de dominación y de los mecanismos de la dependencia que utilizan los poderes extranjeros y sus aliados traidores locales,
vamos a nombrarlo, los libertarios, los pro, los colaboracionistas con esos grupos políticos, los grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, nos referimos al, a parte del poder judicial federal, de capital federal, y desde ya le decimos no jodan con las causas de corrupción genética, porque le decimos corrupción genética porque parece que lo que estamos en el campo popular, por estar en el campo popular, tuviéramos la corrupción en un gen. No jodan a Cristina. Hay una interna en el campo nacional y popular, en Unión por la Patria, perfecto. Pero esa interna se dirimirá en los, la, por los modos que correspondan. Pero no jodan a Cristina de vuelta con el lawfare, porque el lawfare es un arma política de la dominación anglosajona, especialmente de los Estados Unidos, y que fue diseñada, como en su momento las dictaduras cívico-militares, para dominar a nuestro país. Entonces, déjenlo ahí. Hay muchos representantes del lawfare. Algunos van a llegar a la corte, algunos ya están en la corte. La verdad que va a ser todo un desafío volver a tener una justicia argentina. Hoy, la mayor parte de la justicia que presiona sobre los poderes públicos de la administración de justicia está en manos de los Estados Unidos. No por nada están las reuniones de Stanley con los jueces federales. Volvamos a resolver las contiendas políticas en el terreno político y en el marco de nuestra Constitución. Es así. No puede ser. Fíjense cómo será el lawfare. El lawfare tiene distintos objetivos. Es un instrumento de dominación anglosajona. Por un lado, persigue políticamente a los representantes del campo nacional y popular. A los otros les da impunidad. Todo el tiempo Macri, que todos sabemos quién es Macri y lo que ha hecho y lo que ha hecho la familia Macri, termina siendo sobreseído o separado de una causa y queda libre de cualquier culpa y cargo. A veces inclusive la del contrabando de Sebel la dejaron ahí dormir por años. Es increíble la impunidad. Entonces, por un lado persiguen al campo nacional y popular, a los representantes del campo nacional y popular, por otro lado la impunidad a los que están a favor de una oligarquía dependiente, por otro lado hasta permiten un atentado contra la vida de un político importante como es Cristina y dejan, abandonan la investigación. O sea que no hay justicia para los que no están del lado de la oligarquía y de la embajada norteamericana. La verdad que son términos que algún día va a haber que modificar porque son totalmente erróneos. Como verán, cuando se acercan a un grupo de combatientes, por lo general se refieren solamente, cuando, con los combatientes cuando dan charlas y demás, quienes somos quienes servimos en Malvinas, muchos se refieren solamente a temas de guerra, y parcialmente, porque nadie puede contar desde lo personal todo lo ocurrido en aquellos 74 días de conflicto principal, a los que se unen otros 6 de la operación británica de destrucción de la estación científica Corbeta Uruguay en la Sandwich. Pero de geopolítica no hablan nada. Son pocos los grupos de combatientes, como nos gusta decir a nosotros, que sabemos que la lucha por nuestra soberanía es ante todo hoy. Y todos y todas unidos, con excepción de los traidores que se venden al oro extranjero y que han existido lamentablemente desde el inicio de nuestra historia. El sujeto de estos 204 años de lucha, porque en 1820, el 6 de noviembre, David Jewett toma posesión de Malvinas para la Argentina, el sujeto de estos 204 años de lucha es todo nuestro pueblo argentino. La geopolítica es lo que en realidad uno tiene que intentar explicar, la actualidad, los intereses que se ciernen en el mundo y cómo afectan a nuestra independencia y cómo afectan en todo el territorio bicontinental argentino. En ese caso, la geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y de las relaciones internacionales. Ese es el modo, el instrumento que nos permite conocer la actualidad del Atlántico Sur y además conocer todo el entramado de dominación anglosajona en nuestro país y de las finanzas internacionales. Así que, como enfocamos el tema Malvinas en nuestras charlas y disertaciones, y no es porque nos falten anécdotas bélicas, sino porque creemos que el punto para vencer al colonialismo británico es saber de su presencia, conocer su presencia, porque el colonialismo siempre se oculta, para vencer al colonialismo es saber de su presencia, siempre se oculta. Por eso fuimos este 2 de abril a la Embajada Pirata.
y también saber quiénes son los traidores que colaboran con ellos. El Grupo por Soberanía, línea fundadora que tengo el honor de integrar, tiene ese enfoque y es el que aplico yo también en la página Malvinas por Argentinos de Facebook, con distintas circunstancias que agrego gratas a la vida, porque así eran nuestros compañeros caídos que amaban la vida, música, lugares bonitos de nuestro país, pero además hay tres notas sobre Malvinas todos los días. Y ese enfoque geopolítico es el que compartimos con el CECIN de La Plata y el CBCIN de Berisso. En la perspectiva relatada, nos situamos frente a este siglo XXI como hombres y mujeres del mismo, y allí encontramos en el panorama internacional a tres potencias mundiales, Estados Unidos, China y Rusia, sus aliados y zonas en disputa, en especial en África y China, en África y Asia. En cuanto a nuestra región, la que debe interesarnos en nuestra política exterior, justamente todo lo contrario a lo que hace este engendro de Milei, ¿no? Que es el continente americano, al sur del río Bravo o Río Grande, del lado mexicano le dicen Bravo, del lado gringo le dicen Grande. Lo que nos importa a nosotros, nuestra zona de influencia para el armado internacional de la Argentina regional, es México, Centroamérica, sobre todo Sudamérica, y obviamente nuestra influencia en el continente antártico. Existen intentos de unirse de otros países de Asia y África y de América Latina para construir un nuevo bloque en el que gravita también China, que es el denominado BRICS. Los BRICS, anteriormente BRICS más 2, actualmente, es una asociación, grupo y foro político y económico de países emergentes que se ha constituido en un espacio internacional alternativo al G7, donde están los muchachos europeos y la gente de Estados Unidos, integrados por países desarrollados y muy armados. Fue conformado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y fue creado en el 2010, tras la incorporación de Sudáfrica a la ya existente organización BRICS. El nombre de la formación son las iniciales de sus estados miembros, si bien a partir del 1 de enero del 2024 se incorporaron, que era cuando tenía que haberse incorporado Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Etiopía. Parece que otros países son medio tontos o no ven la supremacía anglosajona que ve el engendro de Milei. Yo no digo que Estados Unidos esté en retirada, no creo, y tiene mucho poder, pero es tan oprobioso, es tan sucio tener un presidente que se arrastra ante empresarios, ni siquiera ante, porque no lo reciben en ningún lado los primeros, le escapan como peste los mandatarios europeos. Claro, si tienen sus propias derechas allá, que son encima nacionalistas, no son como esta, que es una derecha colonial, que quiere que seamos colonia, porque ni siquiera ese punto positivo, digamos, que tienen, ni siquiera son nacionalistas. Y no se metan con la mentira de Villarruel, porque Villarruel es parte de este gobierno y entrega la economía a los anglosajones, entrega todo a los anglosajones. Que salga, que vaya al colegio militar, que mueva la banderita. No, nena, con eso no nos vas a engañar a nosotros, porque nosotros fuimos tropas de los oficiales que estaban con tu papá. Y sabemos lo que fue la dictadura cívico-militar. Y vos sos como Videla y Milei es como Martínez Dios. Te entregan. Lo único que saben agarrar es agarrar nuestras fuerzas armadas para que las que nosotros estamos orgullosos como ciudadanos de nuestras Fuerzas Armadas, nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de la democracia, para los que pensamos ciencia, industria, alto nivel operativo y buenas condiciones para su desempeño profesional, ese es nuestro objetivo. En vez de comprarle algunos aviones que seguro los anglosajones, como hicieron en la Guerra de Malvinas cuando le dieron todos los norteamericanos a los ingleses para que ganaran, seguro que todo lo que tiene ese armamento los ingleses lo saben de memoria. Ni hablar si tienen gente infiltrada acá, que siempre la han tenido, ya desde el Virreinato del Río de la Plata. Así que no, Villarruel, a nosotros no nos engañás con eso, ¿eh? Con mover la banderita, ir a las instituciones, a abrir heridas que ya fueron solucionadas, o sea, por lo menos fueron encaminadas a través del Poder Judicial, por los principios de memoria, verdad y justicia. ¿Por qué? A ver, los militares de la dictadura cívico-militar fueron culpados, no solamente, o sea, por el sistema de secuestro, tortura y muerte, que era un sistema, una cuestión sistemática y un plan elaborado continentalmente por Henry Kissinger para toda nuestra región, sino que también robaban y violaban y cometían fraude, y si tenían un negocio al competidor lo mataban. ¿Qué vos querés, que nuestras Fuerzas Armadas se relacionen con esa gente? Nuestras actuales Fuerzas Armadas, que nada tienen que ver con esos delitos horribles. Eso es lo que vos querés.
Y por eso metés a las Fuerzas Armadas en problemas que ya lo solucionaron. Villarroel, buscate otra vía, porque por ese lado vas mal. Por ese lado estás al lado de Milei. Y por eso está llena las redes con vos, con carita buena, y ahí que Milei me regala rosas. Es un cuento de fantasía hecho para adolescentes que no conocen nada de la realidad de nuestro país. Nosotros sí somos nacionalistas, ¿sabes por qué? Porque el nacionalismo viene de las masas populares y pasa por la economía. Y vos te callás la boquita y aplicás el plan de Milei. Entonces, nosotros teníamos que haber estado en los BRICS, pero no estamos porque tenemos un engendro que cree que más que cree, hay tres, siempre lo hemos dicho acá, hay tres interpretaciones de lo que puede ser Milei, pueden ser las tres. Un mandante extranjero que hace negocios para centros financieros internacionales y para potencias extranjeras. Es obvio, eso surge de la política de Milei. Y ahí habría que ver dónde están las cuentas en el exterior. La otra, que es un totalitario, agarra una sola idea económica, una sola idea, línea de valores, y somete a toda la sociedad a esa idea. Destruye, porque en realidad, él encima no es ni siquiera, toma el capitalismo en todas sus concepciones históricas, en todo su desarrollo, sino que toma una sola línea, una sola escuela, una sola economía monetaria, y olvida un montón de fundamentos de la realidad económica de nuestro país. Y ya otro tema, que siempre habla del comunismo, el comunismo que no lo vemos casi en ningún lado, salvo con las particularidades de algunos países. Lo que triunfó, por decirlo de alguna manera, más que triunfar, lo que cambió en 1990, o lo que avanzó, es la democracia, el sistema político de la democracia, que incluye la libertad económica, pero con límites, e incluye la obligación de tributar, e incluye un Estado que se encarga de las cuestiones generales, porque para eso en el mercado impera la voluntad de tener cada día más riqueza de quienes operan en el mercado. En el mercado está bien, pero tiene que haber un Estado también, porque eso está en nuestra Constitución. En nuestra Constitución está en el artículo 14 las libertades económicas, en el 17 está la propiedad privada, pero también hay una organización en la parte orgánica de nuestra Constitución. Hay un Estado nacional, un Estado provincial, hay municipios, y también en el medio de todas las libertades hay asociaciones civiles. Si vos, Milei, estás loco y vivís en un iglú, ese es tu problema. Nosotros nos asociamos, tenemos familias, tenemos valores. No, el valor no es solo el billete, como para vos. El que tiene el billete es el triunfador y los otros son mierda, a morirse de hambre. Eso no es una concepción mínimo, como es el pensamiento de nuestra sociedad cristiana. Ni siquiera eso. Y te estás contraponiendo con este tipo de cultura católica y cristiana en nuestro país. Y quisiera ver la Villarroel, ¿por qué sostiene esto? Se burló del Papa. Se dice que es católico, pero no se comporta como católico, no le importa. Déjalo. Sos de una secta que ni el mismo judaísmo reconoce. Bueno, mostrate como parte de esa secta, pero no engañes, no te rías, no te burles de la cultura argentina. Por otra parte, desde 1810, de aquel 1810, llevamos una contienda continua con el poder anglosajón por nuestra libertad como pueblo. Chocan dos concepciones para nuestro destino. Una es una región cerrada a la influencia o dominación más o menos directa de la potencia norteamericana, aliada con la OTAN, y que intentan llevar lo más al este de Europa posible, la OTAN. Es una concepción similar a las doctrinas de seguridad hemisférica de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Aquí no hay lugar, en esa doctrina, para la soberanía argentina, sino solo subordinación y dependencia, y en sus formas más directas, desde la explotación y el saqueo de nuestras materias primas a la ocupación directa. Este es el mundo de Milei, en buena medida de Macri. Pero yendo al primero de estos traidores sinvergüenzas, a Milei, nada más oprobioso e insultante que la declaración de Milei cuando le preguntaron sobre el manejo de nuestras relaciones exteriores y dijo que iba a seguir a Estados Unidos y al Estado de Israel. ¿Qué tipo de política argentina es esa? De Argentina no tiene nada, es pura entrega y uno de los tantos insultos que ha hecho a nuestro pueblo y que se suma a los que expresa día a día
declarar su admiración por Margaret Thatcher, envolverse en la bandera del Estado de Israel y Estados Unidos siendo presidente de la República Argentina, desentenderse de la enfermedad y el hambre que sufre nuestro pueblo, que en este caso está claro que lo hace porque son sus políticas las que libera como plagas para que asolen a nuestro pueblo, con sus citas de Moisés. Solo que Moisés, por lo menos, cuidaba a los judíos. Este al propio pueblo le lanza las plagas encima, a nuestro propio pueblo. Y es más, digamos la verdad, no hay, la arqueología bíblica no encontró nada sobre el hecho de que hubiera un pueblo israelí esclavo en Egipto. No hay nada. Es más, se ha encontrado ciudades de los obreros egipcios que trabajaban en una especie de servidumbre tipo medieval, porque les daban, tenían que cumplir hacia el faraón para la construcción de los edificios públicos, pero le daban a cambio lo que en esa época era, de cierta manera, moneda, que es el alimento y un lugar para vivir. Es decir, todo esa es muy difícil sostener a veces algunas cuestiones religiosas desde el punto de vista histórico, pero bueno, ese no es el tema. Lo que sí es muy gracioso, Moisés por lo menos se supone que liberaba a los judíos, este nos hace pelota a nosotros. El plan de Milei es deprimirnos, hambrearnos, embrutecernos, acabar con la salud, la ciencia y la educación argentina, dominarnos a través de un mecanismo de control social que incluye, por un lado, la cooperación de medios y un ejército pagado por los impuestos de todos nosotros en las redes, es decir, los famosos trolls. Hace poco contrató a uno por 2,000,000 y pico de pesos que pagamos nosotros, con nuestro impuesto, con la tuya, ¿viste? Usan el desempleo y el hambre, la omisión de todo rastro de nacionalidad argentina, salvo lo puramente formal, para evitar que quede clara su carácter de administración colonial, y si esto no alcanza, arman un aparato de represión que veremos hasta dónde van a utilizar, ya que de ello no depende tanto nuestro destino, sino el de ellos, porque si hacen uso descarnado de la represión, serán juzgados, y si incurren en alguna forma de terrorismo de Estado, no porque lo haya dicho Lilita, porque bueno, en la boca del mentiroso, sino que porque esa es la historia de los pueblos. Si llegan a incurrir en terrorismo de Estado, les espera Núremberg. Estamos entonces en una permanente labor de defensa y ampliación de nuestra independencia nacional. Y de un lado estamos nosotros, los laburantes, los jubilados, las mujeres, los movimientos sociales, las diferencias de género, los trabajadores, las organizaciones políticas del campo popular, nacional y popular. Todo aquello y aquellas que amamos a nuestra condición de argentinos y argentinas. Es decir, los y las patriotas. Y del otro lado están Milei, Villarruel, Bullrich, Caputo, Petovelo, Macri, Vidal, Adorni y toda su runfla y los poderes que los sostienen, es decir, los traidores. Y se trata, como dijimos, de una lucha por la independencia, por la libertad, pero no una libertad individual, sino una libertad como pueblo.